All nature's waiting for us two to come together. I need you, and you need me. Hola. Ah, qué suerte. ¿Dónde estás? Bueno, te espero. Chao. Oh. Alberto. Alberto, despertate. Es hora de irte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Llamó a mi novio de Aeroparque que viene para acá. ¿Siempre te llama antes de venir? Siempre avisa, sí. Qué amable. Si todos fueran como él, ¿cuántos problemas evitarían? ¿Qué hora es? Son casi las 9. No, no puede ser. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es tardísimo. Ya no llego. ¿A dónde? Tenía que estar a las 9 en punto en tribunales. ¿Y en tribunales para qué? Ah, ¿no te dije? Hoy me divorcio. ¿Conseguiré algún taxi por acá? Y esperá un rato en la puerta y tomás el que deja a mi novio. Qué mundana sos. Qué barbaridad, doctor. Y bien, doctores, ya son las 9:15. No puedo seguir esperando a este señor. Esta es una falta de respeto para este tribunal. Lo siento mucho, doctor. Realmente no sé qué le pasó. Seguramente habrá tenido algún problema. Por favor, doctor, ¿qué problema? Se habrá olvidado. Si ese es uno de los motivos por los cuales me separo de él. Yo nunca he visto un hombre más cabeza fresca. Si usted me permite, señor juez, yo le sugeriría que no perdamos más tiempo en esperar. Estoy de acuerdo con la señora. Por lo menos comencemos. Habiéndose formalizado la reunión de conciliación y transcurrido el tiempo legal, vuelvo a instar a los cónyuges a deponer la actitud de separarse. Yo le agradezco mucho, señor juez, pero no hay caso. Ya ve, este hombre no va a cambiar nunca. Hagamos la separación de bienes. La separación es muy sencilla, señor juez. La señora se queda con el departamento donde viven. El marido con el coche. Y queda un departamento Mar del Plata que se pondrá en venta para dividir en partes iguales. ¿Ambas partes están de acuerdo? Sí, doctor. Bien. Entonces acérquense a firmar. Perdón. No vayan a pensar que me olvide de la reunión, pero tuve un grave problema y... Por favor, firme ahí. ¿Qué es?
Firmá y callate la boca. ¿Dónde te metiste? Esto es un papelón. No, te juro que el tránsito estaba... No, a mí con eso no. ¿Dónde estabas? Con Verónica. Me quedé dormido. Si no es por el novio que llama por teléfono, todavía estoy ahí. Dios mío, qué personaje. Anda a firmar de una vez. Mira cómo te mira el juez. Terrible el tránsito. Déjelo así. Buenos días, doctores. Señora. Caballero. Buenos días, señor. El tránsito debe haber sido realmente terrible. Porque salió de casa ayer a las 10 de la noche y recién ahora lo veo. Pero si yo te había dicho que tenía balance en el negocio. Qué raro, porque yo pasé por ahí anoche y estaba totalmente a oscuras. Sí, es que hubo un corte de luz y terminamos el balance en la casa del patrón. Está bien, ya no tenés que darme ninguna explicación. Estamos separados. Tenés razón. Parece mentira, ¿no? Sí, realmente. Ahora vas a poder hacer balances todas las noches. Va. Bueno, ¿vas a ir a casa a buscar tus cosas? Sí, claro. ¿Podemos ir ahora? Sí, sí es posible, porque a las 12, como con un cliente, me encargó la decoración de un departamento y es un trabajo muy importante. ¡Qué suerte! Señora, ¿quiere que la acompañe? No, no va a ser necesario, doctor. Yo sé muy bien lo que es mío y él sabe muy bien lo que es suyo, ¿no? Así es. No es necesario que se moleste. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Querido, ¿pescado? No me hagas broma, no, que son los zapatos. ¿Dónde pongo el pie? Ponle la grande. ¿Cuál? ¿Por qué? Ahí, la grande. ¿Por qué la grande? Acá está mucho mejor. Bueno. Siempre, de siempre vos. ¿Estas pantuflas te las vas a llevar? No, están viejas, tirala nomás. Claro que están viejas. Mira que sos dejado, ¿eh? ¿Te costaba algo comprarte un par de pantuflas nuevas? Perdóname, pero las pantuflas no se compran, se regalan. Eso es culpa tuya. Bueno, está bien, supongamos que yo tengo la culpa de eso. Muy bien. La máquina de afeitar eléctrica, que funciona solamente uno de los tres rodillos y te afeitas igual. Y los pantalones esos, los pijamas combinados, que usas el pantalón de uno con el saco del otro. Y estos calzoncillos tipo short, que hace 10 años por lo menos que no se usan más. Yo también tengo la culpa de eso. Silvina, esto ya lo hemos hablado mucho tiempo. Sí. ¿Para qué seguir insistiendo? El juez ya te dio el divorcio. ¿Qué quiere, que me fusilen? Ya sabemos, soy un desordenado, no tengo arreglo, mala suerte. Ayúdame, cerra esa valija, chica. Mira, vale, ese. Qué horror, Dios mío. La valija no cierra. Porque como es de él, no cierra. En la época del colegio la debe tener. Es muy hábil para esa. No, no, vos sí. Si me olvido algo, te aviso. ¿A dónde pensás ir a vivir? ¿A un hotel? No, sabes que yo no sé vivir solo. Cuando salí de la casa de mi vieja fue para casarme, ¿te acordás? Volvé a casa de tu mamá. Ella te va a recibir con los brazos abiertos. Estoy seguro. Uh-huh. Pero ya estoy grande para vivir con la vieja. ¿Y entonces? No sé. A lo mejor me voy a vivir con algún amigo soltero. ¿Amigo soltero? Ah, pero entonces ya sé dónde encontrarte. ¿A quién te referís? ¿Y a quién va a ser? A tu amigo del alma, el solterón. Para el negocio. ¿Sí? Decime, ¿vos no tendría que estar trabajando? Sí, pero el patrón hoy me dio el día libre. ¿Puedo pasar? ¿Cómo no? Gracias. Lo patine, por favor. Perdóname. Decime, ¿y a qué se debe
que le pediste el día libre al patrón hoy, algo especial. No, tuve que ir a tribunales porque hoy me separé definitivamente de Silvina. ¿No pudieron llegar a un arreglo? No, y para no seguir jorobándonos mutuamente decidimos separarnos. Ustedes sabrán. ¡No! ¿Qué pasa? El armador tiene la costura está un poco floja. Okay. Estoy esperando que venga el tapicero para que la refuerce. A ver cuánto tiempo hace que lo llame y no viene, es un infierno. Séntate ahí. ¿Está bien? Ahí está bien. Ah. Vos sabés que la vida de pareja no es fácil, Mauricio, ¿no? Me imagino. Con Silvina nos queríamos muchísimo, pero somos tan distintos que la cosa se empezó a caer. Yo dije, va, entonces... Decímelo a mí, por eso me quedé soltero. Cuando estás de novio, todo lo que se les parece bárbaro. Tus amigos son sensacionales, tienen tu mismo gusto en cuanto te casaste. Sos un atorrante vos, son un atorrante tus amigos, son todas las mujeres iguales. Hicieron una sola, además son todas fotocopias. Y a mí me tocó el original. Y para colmo, yo empleado. Ella arquitecta, hay una diferencia cultural. Encima gana más plata que yo. No, no, si son todas contra para mí. Decime, ¿y qué pensás hacer? ¿Dónde vas a ir a vivir? De eso te quería hablar. Estuve pensando, si con Mauricio, tanto... Mauricio, te estoy hablando. Deja de arreglar los almohadones. Perdona, Alberto, ¿qué me decías? No, estaba pensando que yo no sé vivir solo. Y como vos y yo somos tan amigos y nos llevamos tan bien, me dije... O sea que tu intención es quedarte a vivir conmigo. Sí, siempre y cuando no te moleste, ¿no? Si te llega a molestar, bueno, me busco otro lugar y tan amigos como siempre. No, no te voy a decir que no. Los amigos se ven en los malos momentos. Te podés quedar. ¿Sí? Sí. Gracias, viejo. Eso sí, con una condición. Que compartamos los gastos del departamento. De eso vamos a hablar después. Vos andá a buscar la valija que yo te espero. Mientras tanto, hablo por teléfono al negocio para avisar que voy a demorar. Andá. No, ¿para qué? ¡Los patines! Tenías ahí las valijas, qué casualidad, ¿eh? Sí, las traje por las dudas. Está bien, yo me voy al negocio. Vos arreglás tus cosas, después venía a buscarme para almorzar. Acá tenés un juego de llaves. Gracias, Mauricio. Vos sí que sos un amigo, ¿eh? Cuídame la casa. Anda tranquilo. Los patines. Oh, sí, sí. Chao. Chao. ¿Nos vemos esta noche? No sé, después arreglamos. Cuidado que viene. Buenos días, señor Mauricio. Buen día. Buenos días, señor Mauricio. Buen día. Llega más tarde que de costumbre. ¿Qué le pasó? Nada en especial. Gabriela, alcánceme la carpeta con las nuevas unidades y por favor haga colocar el paragolpe trasero de la Ferrari. ¿Cómo no? Ay, perdón, señor Mauricio. Le juro que no fue mi intención. Todos los días me dice lo mismo. Discúlpeme. Sírvase. ¿Le traigo un cafecito? Es muy temprano. Usted sabe que el primer café lo tomo a las 11:45. Vaya a hacer lo que le pedí. Bien. Ay, ¿qué paragolpes era? Señorita, es muy sencillo. Vaya al salón. Fíjese en la Ferrari. El paragolpe que tiene puesto no es. El otro es el que le falta. Sí, claro, no es tan difícil. Para nada. No. Además, ahora me acuerdo, usted me habló del trasero. Ya está. Ahora lo tengo acá. Permiso. Yo también lo tengo acá. ¿Señora? Señorita. Lo siento. Yo no. Estoy muy contenta como estoy. ¿El señor Mauricio? Un segundito, por favor. Señor Mauricio, la señorita lo busca. Julia, esto es un Mercedes-Benz, no un perchero. ¿Cómo estás, Mauricio?
Los empleados nos miran, nena. Oh, es normal que dos amigos se besen. ¿O no somos amigos? Sí, 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 claro. ¿En qué te puedo ser útil? Quiero cambiar el coche. Me gusta esta coupé. Pero si tu coche te lo vendí hace 4 meses. No importa. Me trae malos recuerdos. Me lo regaló Alfredo y con él me peleé la semana pasada. Mira que trae tu coche y esta coupé. Hay 20 mil dólares de diferencia. 20 lucas verdes. No hay problema. Rodolfo me dijo que puedo gastar hasta 30 mil. ¿Y quién es Rodolfo? El sucesor de Alfredo. Hace una semana que salgo con él. Si te llega a durar 6 meses, te compra un jumbo. Es tan bueno, Rodolfo. Lo mismo decías de Alfredo. Y lo mismo diré de vos cuando salgamos. Larga, Julia. ¿Puedo sentarme? ¿Cómo no? Listo, Mauricio. Ya tengo todo arreglado. Espérame un minuto, vamos a comer juntos. Dime una cosa, Mauricio. ¿No conoces un par de chicas para que esta noche salgamos juntos? Pero que sean bien divertidas. Pensá que es mi primer noche de soltero. Sí, esa puede ser. Lindas gambas tienes, ¿eh? Mauricio. ¿Quién es este mamarracho? Es un gracioso amigo mío. Gracioso, sí, pero no sonso. ¿Vos le viste las piernas? No. Mauricio no mira esas cosas. Viviendo conmigo va a aprender muchas, pero muchas cosas. ¿No tenés una amiga para que salgamos los cuatro? Sí, puede ser. Oye, mejor ya que mi amigo no regala coches. Ni siquiera tiene para regalar una bicicleta. ¿Cómo? Hay que ponerse. Julia está acostumbrada a salir con señores de mucha plata. Bueno, pero no solo de pan vive el hombre. Además, Rodolfo se fue a la estancia y no vuelve hasta el lunes. Ya está, ¿no ves que tenías que llegar yo? Eso sí. Conseguirle una linda. Ok, los esperamos. Pásenos a buscar a las 10, ¿eh? Mauricio tiene la dirección de casa. Adiós. Julia, y la coupé. Te tomo tu coche y 18 mil dólares. Voy a esperar. A lo mejor mañana me lo das más barato. Adiós. Qué bien estás, ¿eh? Es un despelote. Despelote me lo armaste vos con todos los empleados del negocio. Y además me hiciste perder la venta de un coche. Claro, pero lo que te espera esta noche a vos, ¿eh? Espero eso sí que te elijan una linda amiguita, porque te lo mereces. Así que vos encima vas a elegir la amiguita para mí porque me lo merezco. Ah, no, si vos lo querés, no. No, no, yo no soy celoso. Elegí la vos. Para eso somos amigos. Perdón. Hay problemas con el paragolpe trasero. No se nota. Pará un poquitito. Señorita, ¿qué pasa con el paragolpe trasero? El distribuidor dice que no tienen. Está en el teléfono. Yo lo voy a atender. Pare, por favor. ¿Usted trabaja acá? Sí, soy la secretaria privada del señor Mauricio. ¿Muy privada? Bueno, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, sí. ¿Y después de las 7? Dejo de serlo y me voy a mi casa. Pero no siga haciendo preguntas porque no le pienso decir que mi teléfono es 825433. Odiosa. Ya consiguió. Mande un cadete a buscarlo. Bien, señor Mauricio. Qué buen baúl que tiene. No vas a creer, es un poco chico, ¿eh? Apenas entran 2 valijas y un portafolio. Terminaba con los autos, hablaba del baúl de tu secretaria. Y terminaba con mi secretaria, que es una chica de la casa. De la casa y de la pesca, tarán. Dime, negro, ¿con qué te desayunas? ¿Con calentón? No, lo que pasa es que estoy feliz, alegre. Estoy soltero, puedo elegir libremente a quien se me ocurra. Si siempre elegiste libremente a quien se te ocurriera. Yo... Por eso tuviste los líos con tu mujer. ¡Qué boca tenés! Vamos a comer. Che, qué lindo coche. ¿Me lo deja manejar? Mirá que está para la venta. No tendré plata, pero sé manejar. Está bien, vamos. ¡Bravo! ¿Qué es ese animal? Yo me bajo. Tranquilo, tranquilo. Parece 6 cilindros en B con inyección electrónica. Pero terminala, fanático. Deja de hablar de los coches. Hablaba de aquello. Vení. Ahí tenemos una linda mesa. No, no, mejor es aquella. Pero es que de ahí puedo ver el coche. ¿A quién te lo va a robar? Vení, vamos acá, mejor. No, ahí no, que me tapás. ¿Te tapo qué? El coche, sentate acá. Qué plomo que sos. Ay.
Oíme, hoy tenés una fijación con las mujeres, ¿no? Déjame trabajar tranquilo. Observa. ¿Te parece que se dará cuenta que estás interesado en ella? ¿Siempre sos tan disimulado para los levantes? Pero deja de limpiar. ¿Por qué no vas a lavar los platos allá adentro, eh? Dame una lapicera. Oye, me alegro. Mirá que aquí me conoce todo el mundo. No hagas papelones. Papel, dame papel. Papel, ¿querés también? ¿No querés una estampilla? ¿Tu teléfono? ¿Cómo? ¿Mi teléfono le vas a dar? No, le voy a darle a Silvina, por supuesto. Era 80... 80-2244. Guarda, negro. ¡Mozo! Señor. Por favor, alcáncele esta nota a aquella señorita. Para usted. Hola. Hola. Paralo, negro, que es un papelón. A ver si encuentro algo, ¿no? Señorita, dice... Espere, mozo. ¿Qué pasa, mozo? ¿Qué es eso que le iba a dar a la señorita? No, una equivocación del mozo, señor. Resulta que yo le di esta nota para el parrillero para que me prepare un bife muy especial. ¿Qué parrillero? ¿Usted me dijo que se la diera acá? No haga broma, Pancho, que el señor no nos conoce. Yo no me llamo Pancho. Bueno, Francisco, ¿por qué sos nervio? Vamos, Francisco. ¿Pero qué pasa acá, señor? Yo no me llamo Francisco. Sí, perdón, señor, ha sido una equivocación. Oíme, ¿no querés que hable con Silvina? En una de ellas te perdona y volvés con ella. No seas cobarde, Mauricio. Estas emociones son la salsa de la vida. No me gustan las salsas. Yo quiero vivir tranquilo. ¿Usted qué va a comer? Lo que está comiendo el señor. ¿Cómo no? Tan tarde. No te olvides que las chicas nos esperan a las 10. ¿Pero qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Pero este de pelota lo hiciste vos solito o te ayudó alguien? Sí, está un poco desarreglado, ¿no? ¿Cómo un poco? Si hubieran entrado ladrones, lo hubieran dejado más prolijo. ¿Dónde vivías antes? ¿No había placares? Claro que teníamos. ¿Y por qué no los usás? ¿Sabes qué pasa, Mauricio? Me voy a tener que acostumbrar. Yo estaba en casa, dejaba todo tirado, venía Silvina y lo acomodaba. Entonces también lo duró de Silvina, que la llamó por teléfono para que venga a arreglar este desastre. Nah, deja. Date una ducha y te prometo que voy a acomodar todo. Pasa que no puedo entrar al baño porque no traje las patas de rana. Está un poco mojado, ¿no? Está un poco mojado. El dormitorio está un poco desarreglado. El baño está un poco mojado. ¿Qué es mucho para vos? ¿Sabe qué pasa? En el baño... ¡Ya sé! Cuando te bañaba venía Silvina, lo limpiaba. Pero yo no soy Silvina. Está bien. Te prometo que voy a ser más cuidadoso. A menos que prefieras que me vaya a un hotel. La decima que por la casa como un chiquero me sentí como un hijo de puta. Mira, me voy a cambiar si no salimos más con esta mina. Mauricio... ¡Deja la pelusa! ¡Adelante! Bueno, parece que la cosa está mejorando. Así es. Muy pintón, ¿eh? Usted también. Gracias. ¿Andiamo? Andiamo. ¿Quiénes van a compartir la estoya? Sírvales a ellos. Yo voy a chupar la cascarita. ¿Verdad, Alberto? Dale, che. No te lo tomé todo a pecho. Sírvale un poquito al señor. ¿No es cierto, chica, que vamos a compartir todo? Todo. ¡Ay! ¡Para que todo el mundo nos mira! ¿Qué? ¿Estás celoso? Dale un beso a mi amigo. Y vos también, para un poco, nena. Hoy la vamos a pasar fenómeno. ¡Brindemos! ¡Brindemos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Brindo por todos ustedes, señores! ¡Salud! Y yo brindo por el papelón que estamos pasando. ¡Salud! ¡Salud!
jugando? No. ¿Por qué se hacen tantas señas? Nada. Permiso, ya vengo. Sentate, querida. Perdón. No, no fue nada. ¿Otra vez usted? ¿Por qué nos hemos visto antes? Al mediodía, en la costanera. No me digan. Qué casualidad, ¿no? Sí, mucha casualidad. Sentate, Adriana, por favor. Con su permiso, Adriana. Señor, ¿tiene una lapicera? No, flaco, yo no vengo a escribir acá. Qué lástima. Señor, ¿tiene una lapicera? Gracias. Mauricio, podemos ir a bailar después, ¿no? No sé, acá el que decide todo es Alberto. Oh, también, si fuera por vos, esto sería un aburrimiento total. Hay que pedir otra. ¡Mozo! No, Alberto, no, ya tomamos tres botellas. Yo estoy un poco mareada, ¿eh? ¿Y qué hay si la estamos pasando divino? Pedí un poquito más y vamos a bailar, dale. A bailar no, vamos a seguir tomando. ¿Dónde se metió el mozo? ¡Mozo! ¡Mozo! Vamos a bailar. Vamos, vamos, gente. Pero Alberto, ¿quién te entiende? Recién no querías bailar. Cambié de idea. Vamos, vamos, vamos. Es que tu amigo está totalmente crazy. Mira que no me da. Dale, vamos a bailar. Vamos. Cambiaste y ya me parecía. No haga bandera. Y vos no hagas lío porque vamos a cobrar los dos todavía. ¿Qué haces, pibe? Sorry, man. ¿Otra vez usted? Casualidad, ¿no? ¿Cómo le va, Adriana? ¿Bien? Muy bien. Disculpe. ¿Qué hacemos acá que estos ridículos nos dejaron solas? Tienes razón, ¿sabes que son dos plomos? ¿Vamos a la mesa? Vamos. Vamos. Vamos a la mesa. Divina, no me digas que no es divina, Mauricio. Estoy loco, ma. Sí, las chicas se fueron a la mesa. ¿Qué hacemos acá solos? Y enseñémosle a bailar estos chetos. Tienes razón. ¡Música, maestro! ¡Que es una farra esto! ¿Y qué, si no?
No me ensucien el piso. ¿Saben andar en patines, chica? Qué pregunta boluda le mandé. Se pasaron la vida patinando. ¿Mauricio? Me parece que se te fue la timidez de golpe. Te noto como mamado. No estoy mamado, estoy alegre. Y ahora me ofendieron. ¡Todo el mundo afuera! ¡No, está loco! ¿Qué te pasa? Me dijo que estoy mamado. Sí, pero vos le dijiste que patinaba. ¿Yo le dije eso? Sí. Entonces estoy mamado. Tienes razón. ¡Que se quede! ¡Bravo! Vamos, dale un besito y amíguense. Alberto, nosotros no estábamos peleados, mi amor. Pero por las dudas. Besito, besito. Amiguémonos todos, ¿eh? Todos. ¡No! ¡Qué fuerte tu departamento, Mauricio! ¡Me encanta! Es brutal, ¿eh? ¿Vamos a verlo, Ale? ¡Vamos! ¡No, no! Ahora vamos a tomar algo que tengo la garganta seca. Dale, servir para todo, ¿eh? Servir, ¿eh? ¡No, no! ¡Qué costumbre fea está agarrando! Dale, Mauricio, sacate la ropa. ¿Qué haces? ¿Estás loco? Haceme caso. Es la mejor forma de romper el frío. Sacate todo, todo. Cuando vuelvan tenemos que estar los dos en calzoncillo. ¡Se van a ofender! ¿Por qué se van a ofender? Con lo que vos le dijiste, no se ofendieron, se van a ofender. Dale, de vestirte, vamos. No tendríamos que tomar una copa, poner un poco de música, bailar primero. Sí, y más o menos para enero la llevamos al dormitorio, ¿no es cierto? No ves que son dos loquitas. ¿Qué te pasa? Dale, Mauricio. Aceche, la vida parece seria. ¿Qué tuya? Acá nadie de nadie. Vamos al dormitorio, apagamos la luz y al que le toca, le toca. Ah, no, no, yo en esa no entro. Hay dos dormitorios y cada uno va al suyo. Está bien, como vos quieras. Cada uno en un dormitorio. Así sí. Pero después cambiamos. Ah, no. Oh, está bien, no cambiamos. Nunca vi un tipo más aburrido que vos. Brindemos ahora por mi primera noche de soltero. ¿Qué dije ahora? Nada, pero tengo frío. Dame, dame que te lo sentaste, Mauricio. Estás como borracho. Acordate lo que te digo, ¿eh? En cuanto nos vean así, se ofenden y se van. ¿Pero se puede saber qué hacen con tanta ropa todavía? Ya se ve, Sarita. Mauricio. Mauricio, despertá. Mauricio. Mauricio, son las 9. Vamos, levántate. Vamos. ¿Qué haces en mi cama? Te dije que no me gustan esas cosas. Perdóname, pero esta es mi cama. ¿Y qué hago acá entonces? No sé. Ay, cómo me duele la cabeza. Y a mí, parece como si me estuvieran construyendo una autopista adentro. ¿Dónde están las minas? No sé, se habrán ido. Yo no me acuerdo de nada. ¿Pasó algo? Creo que sí. Lo que no me acuerdo es con cuál. Tampoco. ¿Tomé mucho? Todo. ¿Hice alguna macana? Saliste al balcón desnudo y te pusiste a gritar como Tarzán. ¡Oh! Un escándalo. Deja, no me conté más. Mañana pongo el departamento en venta. No te preocupes. Ahora vamos a desayunar. ¿Qué hay que ir a trabajar? Está bien. Anda, prepara el desayuno. Yo me voy a lavar la cara. Dale, vamos. No. Ponele la manteca, che.
traca, 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 traca. Bueno, su comida. ¿Coffee? ¿Está bien? Oh. Bueno, ¿te servís? Mi especialidad. ¿Quiere que te diga la verdad? Sí. No me animo. Tiene mucha manteca para mí. Ay, delicadito, ¿qué pasa? Ay, te hice un poquito de enchastre allá. No te preocupes. Ahora viene la mucama y lo limpia todo. Tengo una que viene 3 veces por semana. ¿Así que tiene mucama? Bien, che. Oye, una cosa. ¿Vos te separaste de Silvina o la envenenaste? Un manjar, che, ¿eh? Mañana pienso prepararte algo realmente rico, rico, rico. Me dijeron que... Buenos días, señor Mauricio. Buenos días. Dígame una cosa, ¿qué pasó? Nada, ¿qué va a pasar? ¿Pero cómo nada qué va a pasar? Pero usted vio cómo está el living. Parece que hubieran entrado ladrones. No se preocupe, esos eran unos amigos míos que vinieron a jugar a las cartas. Eso es todo. ¿Y el señor qué hace aquí? Cierto que no lo conoce. Mi amigo Alberto, que se va a quedar a vivir conmigo. Ah, encantado de conocerlo. Mucho gusto, señora. ¡Oh! ¡Ay, qué horror! Vaya, vaya a limpiar la suela, sí, sí, señor, sí, enseguida. No vas a aprender nunca a vivir entre gente. Vamos, que se hace tarde, vamos. Vamos. Ah, vos también. ¿Vos también qué? Dale, dale. Sí. Señor Alberto, ¿sí? ¿Dónde están los patines? Se fueron ya. ¿Pero cómo que...? Ah, no, deben estar debajo de los muebles. ¡Ay, señor! ¿Qué es esto? ¡Por Dios, qué desorden! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, una bacanal! Oh. Azucena, ¿no vio un pantalón gris? Sí, casualmente, lo acabo de ver. Sí, aquí está. Aquí está. Sírvase. Y también encontré estas cositas que se deben haber olvidado alguno de sus amigos. Uno de los que jugaba conmigo tiene una fábrica de lencería. Esto debe ser las muestras. No me diga. ¿Y las manchas de rouge de este vaso también son muestras del lencero? Azucena, usted es mi mucama, no mi mujer. Ay, discúlpeme, señor Mauricio, pero es que usted fue siempre un hombre tan serio. Y sigo siendo un hombre serio, pero no soy marica. Oh, ay. Oíme, ¿querés que prepare algo para esta noche? Oíme, si te referís a mujeres, a mí conseguimos una enfermera. 2 noches como esta y me internan. Dale, no exageres. ¿No te gustó lo de anoche? ¿Cómo puedo saber si me gustó si no me acuerdo de nada, negro? Buen día, señor. Buenos días, señor Romero. Usted me pidió libre el día de ayer, no el de hoy. Sí. Se le hizo un poco tarde, ¿no? Discúlpeme, ocurre que tuve que ir a tribunales nuevamente porque... ¿Qué? Faltaba una firma. Bueno, está bien. Póngase a trabajar. Arregle la vidriera. Sí, señor. ¿De qué tribunales venís? ¿Eh? ¿Sabés el olor a champán que tenés? Callad. ¿Sabe lo que pasa? Me fui a vivir con un amigo y anoche llevamos 2 chicas. Estoy reventado, muerto. No, ve. Después me contás. Atendés a gente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Quisiera ver algún anillo para la señorita. Bien. ¿Su hija ha visto algo que le guste en vidriera? Se equivoca, señor. No es mi hija. Perdón. En vidriera tienen un anillo de zafiro y brillantes. Por favor, ¿me lo podría mostrar? Sí, cómo no. Adelante, por favor. Enseguida se lo muestro. No es el padre. ¿Es el tío? No, un señor bueno. Alcánzame el de zafiro. Qué rica está. No hagas lío, ¿eh? Primero atendela, vender el anillo y después hacer lo que quieras. ¿Es este el que había visto? Sí, es este. Ay, es hermoso. ¿Te gusta, papi? Sí, te gusta a vos, querida. Y sí, a mí me gusta muchísimo. Dígame una cosa, ¿no tiene algo que haga juego con este? Sí, tengo una gargantilla que va perfecto. ¿Por qué no me la muestra? Cómo no, enseguida se la traigo. Qué hermoso. ¿Estás contenta? Sí, es preciosa. Acá la tiene, ¿qué le parece? Una maravilla. Y no sabe cómo queda puesta. ¿Usted me permite? Sí. Dese vuelta, por favor. Una bolita para arriba, sí. Permítame. Eso es.
Acomodela como te le gusta. Ahí está. Eso es, eso es así. Oiga. ¿Sí? ¿Por qué demora tanto? No, es que es un gancho muy difícil. Ahí está. Sí. Ya está. Entró como por un tubo. Ay, es hermosa. ¿Me lo compras, papi? Sí. ¿Sí? Envuélvalo. ¿Sabe que prefiero ponerle una cadenita de seguridad? ¿Le parece bien? Sí, hombre. En ese caso se lo mando mañana. ¿Me da su dirección? No, no, no. A la de ella. Querida, dale tu dirección al señor. Sí. Y haga la boleta si le voy preparando el cheque. ¿Cómo no? ¿Me sigue, señorita? ¿Cómo no? Por favor. ¿Dirección? Avenida Coronel Díaz. Coronel Díaz. 3705. 3707. Séptimo. Séptimo. ¿Teléfono tiene? 80. Sí. 11 51. Ahí está. ¿Por quién pregunto? Por Sonia. Sonia. Sí. Usted me puede encontrar al mediodía o después de las 9 de la noche. ¿Sí? Ah, los sábados y los domingos, papi se va al campo y yo me quedo muy sola. ¡Qué malo, papi! Sí, es muy malo. Pero Alberto es buenito y le va a hacer compañía. ¿Sí? Sí. Siempre le va a hacer compañía. ¿Y qué pasó? ¿Ya hizo la boleta? En eso estaba. ¡Qué lindo día para ir al campo! ¡Wíjar! Buenos días, señor Mauricio. Ah, sí. Buenos días, señor Mauricio. Tráigame un café. Pero todavía no son las 11:45. No le pedí la hora, le pedí un café. Bueno, lo que pasa es que yo pensé que... No le pago para pensar, le pago para que me traiga café. Está bien, señor Mauricio. Señor Mauricio. Tengo casi vendido el BMW, pero el cliente pide que le baje $2,000. Dice que lo vio en otra agencia en 38,000. Dígale que vaya a comprarlo en la otra agencia, que no nos haga favores. Pero, señor Mauricio, ese auto nos costó $30,000 y nos deja realmente mucho margen. ¿Cómo nos costó? ¿Desde cuándo usted es socio mío? Dígale que lo compre en la otra agencia si a usted no le gusta. Vaya también a trabajar en la otra agencia. Pero, señor Mauricio... ¡Vaya, socio! Sírvase, señor Mauricio. ¿Necesita algo más? Sí. Que laven todos los coches del salón. Pero si ya los lavaron esta mañana. Que los laven otra vez. ¿Pero qué pasa? Todos son contra mía hoy. ¿A sos vos? Mi amor. No me llames mi amor a esta hora de la mañana. Bueno, mi amor, no te enojes. ¿Descansaste bien anoche? ¿Tú? Tengo la cabeza como si Maradona hubiera pateado un penal. Filippi. Tome. Sí, señor. ¿Vení por la operación? ¿Qué operación? ¿Cómo no querías cambiar tu coche por esta coupé? Te lo doy por lo que me costó. Tu coche y $15,000. Mi amor, vos no podés venderme un coche que ya es mío. ¿De qué hablas? ¿De la coupé? ¿O te olvidás que anoche me la regalaste? ¿Qué te regalé? ¿Qué? La coupé. Y si hubiese querido, también me regalabas la Ferrari. Escúchame, yo no le regalo un coche ni a mi vieja. Vos me la regalaste y conmigo no te vas a hacer el vivo. Pero vos no podés hacer caso a lo que un tipo dice en un mal momento. ¿Mal momento? Si lo estabas pasando fenómeno. Nunca te vi tan feliz. Pero ya además no estamos conmigo, estamos con Alberto. Eso fue cuando llegamos. A la media hora estabas diciendo que me querías, que dejara a Rodolfo, que me regalabas la coupé y no sé cuántas cosas más. Oye, una cosa, si te decía eso es porque estaba borracho. A mí no me importa, yo ya dejé a Rodolfo. Así que ahora quiero mi coche. Entonces venía a buscarlo cuando esté borracho, porque sobrio no te llevas el coche ni aunque vengas con la policía. Claro, ya conseguiste de mí lo que querías y ahora te aprovechas. Y yo que lo dejé a Rodolfo, que era el gran amor de mi vida. Perdón, señorita. ¿Tiene algún problema? ¿A usted qué le importa? Lo siento. Usted es el dueño de la agencia, ¿verdad? Sí, señor. Quisiera saber el precio de esa Ferrari. Un momentito. Discúlpeme, estoy tan nerviosa, ¿sabe? Permiso. ¿La Ferrari es para su señora? No, señorita, no. Yo soy viudo. ¡Ah, qué maravilla! Digo, qué pena. ¿No le gustaría que lo acompañe a elegir el color de la Ferrari? Pero, ¿cómo no? Me encantaría. ¡Ah, qué placer! Es una santa. Qué rica la mocosa que vino con el viejo. ¿La pensás ir a ver? Por supuesto, por eso inventé ese asunto de la cadenita. Se lo pienso llevar a la casa. ¿Viste el calce que me dio? Señores. La esmeralda colombiana, según sí. La anti... Oh, perdón, señor. Voy a salir, tengo que ir a tasarle un brillante a la señora de Patiño. ¿Eh? En una hora estoy de vuelta. Espero que se porten bien. Sobre todo usted, señor Romero. Muy bien vestido está hoy. Pero míralo a este. ¿Qué se cree? ¿Que soy un inconsciente, yo? ¿Vos? Justamente yo. ¿Vos? ¡Que estoy muerto! Me voy a dormir a la oficina. Avísame cualquier cosa. Uy, mira esa piba que se paró en la vidriera. ¡Qué locura! Déjame de mujeres. Estoy muerto. Pero esa vale la pena, ¿eh?
Hoy no me muevo un pelo ni Brigitte Bardot. ¿No me entendés? Hoy estoy muerto. No, déjame a mí. Adelante, Adriana. Ay, usted, qué grata sorpresa. ¿Pero cómo recordó mi nombre? ¿Pero cómo lo voy a olvidar? Bienvenida a mi negocio. No sabía que usted fuera el dueño de esta joyería. Así es, yo soy el dueño. Ajá. ¿Qué mira, González? ¿Eh? Siga con lo suyo. Sí, Alberto, sí. Como Alberto, señor Romero. Vaya y prepare dos cafés. Estos empleados que ven una muchacha bonita y se desesperan. ¿Qué es lo que quería? Ah, quería saber el precio de un anillo. ¿Cuál? Uno de baguette que está ahí en la vidriera. Enseguida se lo muestro. Uh-huh. Aquí lo tiene. A ver. ¿Cómo me queda, eh? ¿En serio me lo pregunta? ¿Mm? Si parece hecho especialmente para su mano. ¿Usted siempre es así? ¿Así? ¿Cómo? Ayer Pablo casi reacciona medio mal, ¿eh? Perdón, ¿este Pablo qué tiene que ver en su vida para reaccionar de esa manera? ¿Es su marido? ¿Su novio? No, es solamente un amigo. Siendo un amigo no tiene por qué reaccionar de esa manera. ¿El café? No, no lo puedo tomar. Muchísimas gracias, pero tengo que irme. Además, usted todavía no me dijo cuánto vale este anillo. Nada. ¿Cómo nada? ¿Cómo nada? Es un regalo insignificante. No podés regalárselo, Alberto. Digo, señor Romero. González, continúe con los usos. ¡Atrás! ¿Sabe qué pasa? Él tiene comisión sobre las ventas. Cada vez que yo regalo algo, por supuesto, pierde. Bueno, entonces aceptado. ¿Aceptado? Uh-huh. Pero esto tiene un precio. ¿Ah, sí? Así es. ¿Y cuál es ese precio? Que salgamos a comer una noche de estas. Está bien, no me parece nada caro. Pero esta noche no, ¿eh? Porque tengo que ir a comer con Pablo. Ese Pablo ya lo estoy odiando. Pero está bien, saldremos otra noche. Ok. Deme su teléfono. Muy bien, aquí le voy a dejar mi tarjeta. Bravo. Y me voy porque ya se me está haciendo muy tarde. Gracias. Adiós, Adriana. Loco, ese anillo vale $1,500. ¿Y a mí qué me importa que valga $1,500? ¿Cómo lo vas a pagar? No sé. Algo aparecerá. Sí, apareció el patrón. No. Toma, guarda esto. ¿Qué? ¡No! La señora de Patiño no estaba. Me clavó. ¿Vendieron algo? Señor Zamudio, ocurrió algo terrible. Señor Romero, no me asuste. ¿Qué pasó? Nos robaron. ¿Cómo que nos robaron? No, a mí no. A él. Yo había salido a comprar cigarrillos. Sí, mientras él salió, entraron dos señoras con lindo aspecto. Y mientras una me entretenía, la otra fue hasta la vidriera y tomó un anillo. El, ¿cuál? El de Bartel. El de $1,500. Fue y en el descuido la señora lo ¿cómo se dice? Lo robó. Sí, es esa la palabra. De la única manera que se dice, lo robó. Pero, señor Zamudio, le prometo que yo se lo voy a pagar mes a mes. Son $1,500. De eso ya hablaremos después. ¿No? En cuanto a usted, señor González, sí, le tengo prohibido terminantemente que vaya a comprar cigarrillos y lo deje solo al pobre señor Romero. Sí, señor. ¿Estamos? Debería descontárselo usted por inconsciente. Sí, perdónelo, es buen muchacho. Yo te mato. Encima la culpa es mía. Bueno, eso te pasa por querer borrarte. ¿Sí, madame? Perdón. ¡Oh, Mauricio! ¡Mauricio! Ay, ¿pero qué pasa? Todavía te duele la curda de anoche. No empecé de vuelta, ¿eh? Mauricio, estoy enamorado. ¿De quién? De ella. ¿Quién es ella? La mujer de mi vida. ¿Pero de quién hablas? De Adriana, aquella que encontramos en la costanera, después en el restaurante, después en la UAT. Hoy vino por la joyería. Cuando la vi, creí que me volvía loco. ¿Y qué pasó? Le regalé un anillo. Y quedamos en salir a cenar una noche de estas. Pero vos estás loco. ¿Vos estás en condiciones de regalar anillos? Por esa mujer soy capaz de cualquier cosa. Me voy a casar con ella. Ayer te separaste de tu mujer, hoy conoces a una chica y ya te querés casar con ella. El hombre tiene que vivir en pareja. Para que yo soy hombre, no vivo en pareja y me va fenómeno. No te engañes, Mauricio. Vos crees que te va bien, pero te va mal. Muy mal. El hombre no sirve para estar solo. Mírate la cara, ojeroso, pálido. ¿Por qué? Porque no tenés una mujer a tu lado. No, porque te tengo a vos a mi lado. Porque anoche me hiciste chupar 3 botellas de champán con señoritas hasta las 6 de la mañana. Por eso estoy pálido y ojeroso. Mauricio,
Vos te tenés que casar. Las mujeres son buenas. Dan todo sin pedir nada. Esta mañana tuvo a Julia en el negocio. Dice que anoche le regalé un coche y vino a buscarlo. Pero Julia es otra cosa. Hay mujeres desinteresadas. No conozco ninguna. ¿Pero qué tenés contra las mujeres? ¿Por qué las odias? No odio a las mujeres. Odio a las esposas. A ver, dame algún motivo. Y tienen siempre los pies fríos. ¿Qué más? Y andan con ruleros. ¿Qué más? Y piden plata. ¿Qué más? Y hablan, y cuando lo hablan preguntan. Pero hay mujeres calladas. Esas son las peores, porque te miran y es peor que si hablaran. Bueno, viejo, si es así, morite soltero. Lo que es yo, no. Porque estoy enamorado. ¿Y esta noche qué pensás hacer? Porque yo me tomo esto y me voy a la camita. Vos, pero yo no. Pienso llamar a una chiquilina que conocí en la joyería. Santo. Escuchame una cosa. Me terminás de decir que estás enamorado de Adriana y ahora vas a salir con la chiquilina que conociste en la joyería. ¿Y ella estando enamorada de mí no sale con ese Pablo? Yo también tengo derecho a salir con otra. Está bien, lo que yo digo. Vos estás loco, hacé lo que te dé la gana, pero a mí no me compliqué la vida. Por supuesto que lo voy a hacer. Ahora mismo la voy a llamar por teléfono y voy a arreglar. Porque conmigo no van a jugar. ¡Gelstrufen! ¿Hola? No, enseguida se los llamo. Mauricio, para vos. ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Qué mujer te va a llamar a vos con esa cara amargada? Tomá. Hey. ¡Hola! ¿Quién? Hola, Patricio. ¿Qué tal tanto tiempo? Muy bien, espléndido. Sí. Te llamaba para invitarte a una comilona en casa. Con un grupo de gente muy linda. Lo vas a pasar muy bien. Te agradezco mucho, pero la verdad que no tengo muchas ganas de salir esta noche. Además hay un amigo viviendo en casa, el que te atendió. Y no lo quiero dejar solo. Pero tráelo con vos. ¿Qué problema puede haber? Trae a tu amigo. Además, te tengo un negoción preparadito. Con un par de amigotes que están por cambiar sus botes. Está bien, me convenciste. ¿A qué hora es? Te prometo que vamos. Chao, hasta luego. Perdón. ¿Oí mal o dijiste vamos? Oíste bien. No contés conmigo. Tengo a mi chica esperando el llamado. Así que yo con vos no voy a ningún lado. Mauricio, cuánto me alegro que no me hayas fallado. Me convenciste por el asunto de los coches. Alberto Romero, Patricio Salaverry. Encantado, mi viejo. Mucho gusto. ¿Y Estela? Ahí la tenés, che. Mauricio. Hola. Qué alegría verte. ¿Por you? Oh, muchas gracias, no te hubieras molestado. Qué rico, pero me van a engordar. Alberto Romero, la mujer de Patricio. Mucho gusto. Encantada. Voy a llevar los bombones. Patricio, ¿por qué no nos servís unos whiskies? Sí, claro, cómo no. ¿Cómo quieren los whiskies? ¿Son de rocks? No, prefiero con hielo. Muy bien. Prefiero con hielo. Qué joda bárbara, ¿eh? ¿Mañana dónde me llevas? ¿Al zoológico? Cállate, cambia la cara. Aprendí a estar entre gente. ¿Qué gente? Si aquí no hay nadie. Shh, que ahí viene. Gracias. Gracias. Ahora vengan, que les quiero presentar a algunos amigos. Pablo, te quiero presentar unos amigos. El doctor Pablo Nogués y su novia Adriana. El señor Mauricio Steinberg, el dueño de la agencia de coches que te dije. Y el señor Alberto Romero, que es... ¿Qué es tu amigo, che? ¿Qué sos? Joyero. Eso, joyero es. Joyero. Con los señores ya nos conocemos. Así es. Lo hemos visto un par de veces. ¿Cómo le va, Adriana? ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. ¿Cómo están? Me parece que ha llegado alguien, ¿eh? Pónganse cómodos. Gracias. Me dijo Patricio que usted tiene una agencia de automóviles importados. Y justamente yo pensaba comprar uno. Acá tiene mi tarjeta. Puede visitarme cuando guste. Sírvase. Gracias. Pablo es un apasionado de los coches. En cambio, a mí me atrae mucho más el ramo del señor. Amo las joyas. Ese anillo que lleva puesto es brutal. Parece que hubiera sido hecho para su mano. Se lo regalé yo. Cállate, animal. Adriana, ¿por qué no vas a ver si Estela necesita ayuda? Pero no, déjela. ¿Para qué están las mucamas? Sigamos hablando de joyas. No, Pablo tiene razón. Con permiso. Vuelva pronto. Yo voy a buscar una copa. ¿Ustedes se sirven? No, gracias. Nosotros somos de poco tomar. Permiso.
sé para qué diablo te traje a esta fiesta. Hiciste muy bien. Estoy seguro que la vamos a pasar fenómeno. Tuviste una gran idea. Mauricio, otros amigos. Julia. Señor Esteban Roca y su amiga. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Ya conoces a Esteban? Mi novio. Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque... Perdón, un recuerdo. Todo lo que lo conozco, esta mañana me pidió el precio de la Ferrari. Julia, ¿te acordás de Alberto, verdad? Sí, creo que nos vimos alguna vez. Pero hace tanto tiempo. Perdón, yo los voy a dejar porque esto es muy fuerte para mí. El whisky, permiso. Te sirvo otro más livianonche. Mañana vamos a ir a verte al negocio. Esteban me va a regalar esa coupé que me gusta tanto. ¿Por qué no esperar un poco? Estoy por recibir el Jumbo 747. Es una santa. A ver cómo le cae este scotch, que es más livianucho. Me lo mandaron de Bélgica. Y ahora lo dejo. Tengo que atender a los demás también. Bueno, más. Qué loco es. ¿Quiere un bocadito? No me provoque. Mira que yo acepto enseguida. Le hablo de estos bocaditos. Los de salmón están riquísimos. Cuando la veo a usted, pierdo el apetito. Sin embargo, en la costanera me miraba a mí y seguía comiendo su asado. Es que todavía no estaba enamorado. ¿Y ahora lo está? Perdidamente. Usted se enamora muy fácil. Y hablando de eso, ¿aquella no es la chica que estaba anoche con usted? No, no. Estaba con Mauricio. Ah, entonces la que estaba con usted era la otra. No, no. Las dos estaban con Mauricio. Ocurre que es vicioso. Si no sale con dos chicas a la vez, no es feliz. ¿Quién lo diría, no? Sí. Parece un hombre tan serio. Adriana, ¿los bocaditos son solamente para el señor? No, lo que pasa es que todavía no decidió cuál le gusta. Sí que decidí, pero parece que ya tiene dueño. ¿Desde cuándo los bocaditos tienen dueño? Cada cual puede elegir el que más les guste. ¿O yo? Lo dijo él. Perdón, ¿qué es lo que dije yo? Mira, no le hagas caso. Pasa que Alberto es muy bromista. ¿Por qué no toma uno? Así sigo sirviendo a los demás. Sí. Gracias. ¿Quieres uno? Sí. ¡Ay, qué cosa! Che, mijo, ¿querés hacerme un favor? Abrime la puerta. Sí, cómo no. ¡Qué barbaridad! ¡Más invitados! Patrón, ¿qué hace usted aquí? Yo soy el que le pregunta qué hace usted aquí. Conoces a mi empleado, Virginia, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, señora? Señor Zamudio, ¿puedo pedirle un favor? Sí, ¿cómo no? No diga mi empleado. Suena tan feo. Sobre todo porque yo siempre digo que soy joyero. Será por la admiración que siento por usted, que es mi ejemplo y mi guía. Está bien, quédese tranquilo. No voy a decir más que es mi empleado. Muchas gracias. Por favor, adelante. Hay de todo. Está muy lindo. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Se conocían ustedes? Con Zamudio, hace tiempo. Estela, ¿dónde está? Queremos saludarla. ¿Qué sé yo? Venga, los acompaño. Hasta luego, colega. Hasta luego, señor. Mauricio, ¿por qué no le decís a Esteban cuánto me vas a cobrar por la diferencia? Lo mañana a la agencia. Conmigo no vas a tener problemas. Yo preferiría que lo hablen ahora. Vos tenés tan frágil la memoria. Mauricio, tengo que hablar a solas con él. Bien, nosotros los dejamos. Vamos, querida. Adiós. Gracias. ¿Qué te pasa? Se armó. Soy hombre muerto. ¿Seguro que hiciste una macana? No, vino el patrón, el dueño de la joyería. ¿Y qué tiene que ver? ¿Acaso no tenés derecho a estar en una comida? Sí, tengo derecho a estar en una comida. Lo que no tengo derecho es a regalar las alhajas de él. En cuanto le vea la mano a Adriana, me mata. ¿Cómo? ¿Y el anillo no lo pagaste? No. Le dije que me lo robaron. ¡Pero no puedes ser tan idiota! Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? En algún momento se lo va a ver. ¿Y si le pidiera que se lo saque? Claro. Y también le digo que me lo robé. ¿Qué cree, que no me mire más a la cara? Ah, no sé, pero vas a tener que elegir. ¿Adriana o el empleo? Mejor dicho, ¿Adriana o la cárcel? Yo no elijo nada. Ya veré lo que hago. Sí, pero yo no. Porque me pienso descomponer y me voy para casa. Vos no podés hacer eso. Ah, no. Vos podés robar anillos, no me podés descomponer. Pero no me vas a dejar solo, sos mi amigo. Soy tu amigo, pero soy tu cómplice. Yo vine acá a vender coches, no a amargarme la noche con tus locuras. ¿Qué hace? Vamos a la mesa, que ya están todos sentados. Sí. Oíme, no te vas a afanar los cubiertos, ¿no? ¿Qué hora de comer? Gracias.
Celita, comamos, que se enfrían los langostinos. Ah, muy bien, Ana. Puede comenzar a servir. No. El plato suyo es aquel. Gracias. No lo puedo sacar a ninguna parte. Deja de limpiar. En cuanto Adriana se sirva, va a levantar la mano. ¿Y qué quiere que se sirva con los codos? No, pero se le va a ver el anillo. Tomá, córtale la mano. Señor Zamudio, ¿vio qué lindo cuadro tiene detrás suyo? Sírvase rápido. ¿Por qué? Tengo hambre. No sé qué tiene de especial ese cuadro, señor Romero. Nada, me pareció que le podía interesar por los rasgos fuertes que tienen los ocres. Nunca me había fijado en los ocres, che. Y a vos, Mauricio, ¿te gusta también la pintura? Por supuesto. Especialmente la gris metalizada como la de la Ferrari que va a comprar el señor Roca. Veremos. A mí, en cambio, el cuadro que más me gusta es aquel. Hermoso, hermoso. ¿No, don Zamudio? ¿Y a usted, Pablo? ¿Qué cuadros le gustan? Los cuadros clínicos. Sí, cada cual va a hablar de su profesión. ¿Cuál es su especialidad, doctor? Soy cardiólogo. Ah, huesos. Si es cardiólogo, doctor, le puedo mandar clientes. No me diga. En la agencia, cada vez que doy los precios de los coches importados, a la gente le da un infarto. Hablando de negocios, hoy tuve un robo en mi joyería. ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? No, como come apurado, se atora. ¿Quiere un vaso de agua? No. Ya me siento mejor. Querido, ¿viste el anillo que tiene la señorita en la mano izquierda? No. ¿Por qué? Es igualito a uno que tenías vos en la vidriera. A ver. ¡Oh, qué! Pablo, puede ser el corazón. Ojalá sea un infarto. No, digo, tanto nombrarlo. Vamos a llevarlo a un sillón. Por favor, Zamudio. Patricio, ayúdenme. ¡Mauricio! ¡Mauricio! Acá, por favor, este sillón. Tranquilo, no pasa nada. Yo me ocupo. Vuelvan a sus lugares. Llévela usted, don Paganini. Adriana, vaya a buscar un vaso con agua, por favor. Vaya, sí. ¿Qué me dice de esto? Azorado estoy. La verdad que nunca había pasado. No sé qué le pasó a Mauricio. Pero tranquilo, vuelva a su lugar. Yo me voy a ocupar. Por favor, pase. ¿Le habrán caído mal los langostinos, che? ¡Qué barbaridad! Es posible. ¿Duele el pecho? Mucho me duele el pecho. ¿Y el brazo? El brazo, la pierna, todo me duele. Puede ser un preinfarto. ¿Cómo preinfarto? No sea picotero, es un infarto entero. Vamos a llevarlo a mi consultorio. Hay que hacerle un electro. No creo que llegue. No le haga caso, doctor. Llévelo, a ver si se nos muere acá. Sí, va a ser lo mejor. ¿Adriana? Está en la cocina. Por favor, si tarda en volver, que alguien la lleve hasta su casa. Yo me ocupo, doctor. Usted quede tranquilo, ¿eh? Voy a buscar mi abrigo y vuelvo. Oíme, vení conmigo al consultorio, no me dejes solo, ¿eh? ¿Estás loco? Ahora que tengo a Adriana a mi disposición. ¿Qué? ¿Tenés miedo? Oíme, a ver si me chufan la inyección y me enferman en serio. Pero parece mentira, un hombre tan grande y miedoso. Miedoso, tenía que verte la cara vos cuando hablaron del anillo. Guarda, cae bien, dame la llave del coche. Hacete el enfermo. Bueno, Mauricio, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo sigue? Peor, doctor, véale lo pálido que está. Sí, llévelo rápido, por favor. Vamos, Mauricio. Páselo mejor, vamos. Avisale a mamá. Sí, anda. Pobre Mauricio. Vamos, Adriana. ¿Qué pasa, Pablo? Lo llevó a Mauricio a sacar un electro. Me pidió que la llevara. Ah, bueno, vamos. Vamos. Perdón, ¿dónde queda el consultorio de Pablo? En Belgrano. Entonces vamos a Olivos. Alberto, usted me mintió, ¿eh? Usted también me mintió. Me dijo que Pablo era un amigo y, sin embargo, en la cena me lo presentaron como su novio. No, perdón, yo no le mentí. Le habrán dicho que es mi novio, pero es una mentira. No somos novios, solo es un gran amigo mío. Pero no mío. Así que vamos a tomar una copa. Usted está en deuda conmigo. Está bien, con usted no se puede discutir, ¿eh? Pero ojo, una sola copa y después me lleva a mi casa. De acuerdo. Ok. Vamos. Quietito, que ya falta menos, vamos. Ahí está, quietito, ¿eh? Un segundito, ¿eh? Bueno. Ya está, no para tanto. Ay, qué cara aburrido. No, pues ya está. No dolió, ¿no es cierto?
Ay, tiene cara asustada. Eso. ¿Ya me puedo ir? No, espere. Hay algo que no me gusta nada. ¿Dónde? Acá, en el electro. Debe andar mal el aparato. ¿Cómo va a andar mal? Acuéstese, por favor. No vale la pena, me siento fenómeno. Debe ser algo que comí. Mauricio, la comida se me va al estómago, no al corazón. Y aquí hay algo que no funciona bien. Pero no puede ser. Pero... Y en realidad, a mí nunca me dolió nada. Fue una broma que yo hice. Usted habrá hecho una broma, pero esto es serio. Acuéstese, por favor. ¿La pasó muy mal? No, la pasé bárbaro. ¿Entonces podemos vernos de nuevo? Sí, ¿por qué no? Ya conoce mi dirección. Yo vivo en el octavo A. ¿Y vive sola? No, vivo con mis padres. Qué lástima. ¿Entonces no puedo subir a tomar un café? Mis padres están en Europa. Pero igual, no tengo café y además es muy tarde. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Por qué pones esa cara de perrito faldero? Porque está enamorada de Pablo. Ya le dije que no. Me quiere, Mauricio, me quiere. Cuando la dejé en la casa me dio un beso. ¿Ah, sí? Qué alegría. Y todo gracias a vos, porque con este asunto del infarto, la verdad, me salvaste la vida. No, el que me salvaste la vida fuiste vos. ¿Qué decís? Mira, por ayudarte me hice el enfermo y descubrí que estoy realmente enfermo. ¿Enfermo vos? No, no haga broma. Si vos sos un tipo sanísimo. Eso es lo que yo creía, pero Pablo me revisó y descubrió que tengo una insuficiencia coronaria. Y menos mal que la descubrieron a tiempo, si no, andas a ver. ¿Y qué pensás hacer? ¿Te dio algún tratamiento? Sí, me dijo que tengo que estar más tranquilo, que tengo que trabajar menos, no hacerle mala sangre. En otras palabras, que me tengo que casar. No. Sí, lo que evité toda la vida por convicción, ahora lo necesito como terapia, si es para morirse. No, en todo caso será para no morirse. Pero no es tan grave. Te buscas una mujer y te casás. Ah, sí, de un día para el otro. ¿Vos te crees que es fácil? Tienes que ser como vos, que te enamorás cada 15 minutos. Sí, pero... ¿Vos la viste, Adriana? Decime una cosa, ¿no es bárbara? Sí, es bárbara. ¿Y delicada? Es delicada. ¿Inteligente? Parece inteligente. Y bueno, buscate una mujer como ella y te casás. Señor Mauricio, no volvió del taller el coche de la señora de Sanguinetti y se lo prometimos para hoy. Mala suerte. Llámela y dígale que no venga a buscarlo. No pienso hacerme mala sangre por nada. Por favor, ¿me alcanza un vasito de agua que tengo que tomar una pildorita? ¿Cómo no? Sírvase. Gracias. Gabriela, ¿usted es soltera? Sí, señor Mauricio, ¿por qué me lo pregunta? Es una encuesta que estoy haciendo. ¿Me hace un favor? ¿Me hace una lista con todas las clientes solteras que tenemos? ¿También es para esa encuesta? Así es, pero que sean todas jóvenes. Y si hay algún bagallo, me lo borra. ¿Cómo no? Ah, señor Mauricio, ahí afuera hay una señorita que quiere verlo. ¿Es soltera? Ah, no sé. Si quiere, se lo pregunto. Espere que se lo pregunto yo. ¿Señorita? Mauricio. Ah, Adriana, qué sorpresa. ¿Y Alberto? Alberto no vino. ¿Cómo no vino? Si me llamó para decirme que nos encontráramos aquí. Entonces siéntese, espérenlo que en cualquier momento llega. ¿Puedo convidarla con algún remedio? Tengo relajantes, tengo sedantes, tengo bloqueantes. Sí, sí, ya sé. Pablo me contó lo suyo. Dice que no es muy grave, pero que igual tiene que cuidarse, ¿eh? Él dice que tengo que casarme. ¿Y qué espera? ¡Cásese! No es fácil para mí. Ya no soy un pibe. Pero se lo ve muy bien. Además, a mí, por ejemplo, me gustan más los hombres maduros que los muy jóvenes. Sí, pero mira, además yo soy petizo. Y a mí me gustan las altas. Y eso también es un inconveniente. ¿Por qué? En esta época ninguna mujer se fija en la altura de un hombre. Fíjese en Sofía Loren y Carlo Ponti, por ejemplo. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Cuando uno llega solterón como yo, se llena de mañas. Yo en casa lavo, plancho, coso, además de cocinar, por supuesto. Pero usted es el candidato ideal, maravilla. Yo, por ejemplo, no sé hacer absolutamente nada de todo eso. ¿Se me está declarando, muchacha? No, para nada. Lo que le quiero demostrar es que va a ser muy fácil para usted conseguir esposa. Gracias. Usted me halaga. ¿Qué tal? ¿Interrumpo algo? Sí, pero ya estás adentro, así que... Hola. Hola. ¿Te hice esperar mucho? No, mi amor. Además, me encanta charlar con Mauricio. Entonces no te cito más acá, porque este con esa cara de inocente bastante peligroso. ¿Dónde van? No, ¿dónde van? No, ¿dónde vamos? Porque vos venís con nosotros. ¿Yo? Sí, ¿no te parece? Por supuesto. Además, los tres la vamos a pasar bárbaro. ¿Vamos? Vamos.
No es un despelote. Sí, tenés razón. Vamos. Che, Mauricio, ¿eh? El baño está todo mojado. Ahora viene la mucama y lo seca. ¿Y yo cómo me baño? Escúchame, no me molestes que estoy trabajando. ¿Qué estás haciendo, eh? Anita, Luisa, Mónica, ¿qué significa? Una lista de todas las mujeres solteras que conozco. ¿Y hay alguna que sirva para casarse? Mira, entre todas estas, no haces una sola Adriana. Sí, es una bomba, pero para conseguir eso hay que tener muñeca, pibe. ¡Muñeca! Buenos días. Buenos días, muñeca. Perdón, Azucena. ¿Dónde escondieron el chancho? ¿Qué chancho? ¿Cómo que chancho? Este departamento es un chiquero. Escúchame, usted acá no está becada. Vaya a limpiar y no moleste. Está bien. Muy bien. Pero después tenemos que hablar usted y yo muy seriamente sobre otro sueldo. Las cosas han cambiado mucho en esta casa. Pero... Che, Mauricio, ¿Azucena es casada? Creo que no, que es soltera. ¿Y qué espera? Ponela. Hermosa pulsera. ¿Le gusta? Es un regalo de mi abuelo. Hermosa. ¿Estará lista para el martes? Por supuesto. Mire que tengo una fiesta. No se preocupe. En mi negocio siempre cumplimos lo que prometemos. ¿No es así, González? Sí, señor Romero. Sí. Muy bien. Ocúpese. Y a usted le espero el martes. Gracias. Hasta el martes. Hasta el martes. Señor Romero, voy a hacer mi recorrida habitual por los talleres. Voy a regresar un poco tarde, ¿eh? Espero que no pase nada extraño, ningún robo o cosa parecida. No se preocupe, que González hoy ha comprado cigarrillos. Y encima seguí echándome la culpa a mí. Dale, no te engranes. Que yo también voy a aprovechar para salir un rato. Pero vuelve antes que él, ¿eh? Ya que si no hay bronca. Oye, me tengo toda la tarde para mí. No seas chiquilín. Chiquilín. Sonso. Torrante. Parece que la cosa va mejor. ¿Tomó todos los remedios que le di? Al pie de la letra, doctor. Muy bien. Dígame, ¿pensó eso que le dije de ir buscándose una esposa? No es fácil. Además, es cuestión de que uno quiera. Sí, la verdad que a veces las cosas se complican. Yo, por ejemplo, no la veo a Adriana desde la noche de la cena. Parece que está muy ocupada tratando de terminar de decorar el departamento antes que vengan los padres. No sale para nada. Está fresco acá, doctor, ¿no? ¿Quién es? Alberto, vengo a invitarte a tomar el té. No puedo, estoy esperando a la decoradora. Mejor subilo, tomamos acá. Subo. ¿Es la primera vez que me dejas subir? Ah, porque no hay peligro, ya te dije que espero gente. Uh-huh. Sentate que ahora te sirvo el té. Bueno. ¿Mm? Debe ser la decoradora. Hola, hola. ¿Llego muy tarde? No, justamente estaba tomando el té con un amigo. Vení que te lo presento. Bueno. Uy, llegaron las alfombras. Ah, sí, hoy llegaron, justamente. Metido. Permiso. Oiga, ¿qué hace usted acá?
Estamos haciendo un censo. ¿Vive sola? Sí. Pobrecita. ¿Pero qué hace? ¡Váyase de acá! No seas malita, me quedo un ratito y me voy enseguida, ¿sabes? Un momentito nada más. No se puede quedar, hay un amigo mío en el baño. Esa es una excusa muy vieja, ¿quién te la va a creer? Dame un beso y pone música. ¿Pero qué hace? ¡Suélteme! ¡Aquí estoy, pichona! ¡Sí, qué lindo! ¡Romero! ¿Pero qué hace usted aquí? Señor Zamudio, ocurre que se está por vender el diamante de 3 quilates y no sabemos el precio. ¿Usted recuerda cuánto vale? $25,000. Es lo que yo decía. Muchas gracias, señor Zamudio. Señorita, a sus pies. Señor Zamudio, si la clienta pide rebaja, ¿lo puedo llamar acá o usted va a seguir visitando talleres? Sí. Esto es increíble, pero desapareció. Y te juro que no estoy loca, ¿eh? Bueno, me lo presentas otro día. Ahora me voy, ya tengo todo lo que necesito. Ok. Chao. Chao. ¿Dónde te habías metido? Salí a mirar el pulmón de manzana. Lindo, ¿eh? La placa que vi. Era un... Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Señor González? Sí, señor. ¿Tiene algo que hacer? No, no, señor. Hágalo entonces. Sí, señor, sí. Romerito. Con usted quería hablar justamente, ¿no? Con respecto a eso que usted vio esta tarde. ¿Que yo vi esta tarde? No, no vi nada. ¿Sabe qué pasa? Me golpeé la cabeza y... No sé, no recuerdo nada. Aunque no, sí, pensándolo mejor, sí. Recuerdo algo. Recuerdo que usted me prometió un aumento de sueldo. Justamente eso. Un aumento de sueldo. Un buen muchacho, ¿eh? La única lástima es que le gusta andar saltando por los balcones. Señor Mauricio, su té. Gracias. ¿Necesita algo más? No puede ir nomás acá. Gabriela, dígame, tengo una curiosidad. ¿Qué hace usted cuando sale de la agencia? Bueno, generalmente voy a mi casa a mirar televisión. Casualmente esta noche dan una novela que miro siempre, pero no la voy a poder ver. ¿Por qué? Porque ayer se me rompió el televisor. ¿Y se va a quedar sin ver la novela? Sí. ¿Y por qué no viene a casa que tengo un televisor en colores? ¡Ay, me encantaría! Nunca lo vi a Arnaldo André en colores. Es una pinturita como sale, ¿vamos? Sí. ¿Sírvase? ¡Ay! Sí. ¡Ay, ay, Alberto! Y estás más loco que nunca. No paraste de bailar en toda la noche. Es que al lado tuyo me siento un potrillo. Ay, Alberto, que nos está mirando el portero. Chao, Luis. Y ahora a casita. ¿Pero por qué? Si es temprano. Recién son las 4 de la mañana. ¿En qué lugar hay abierto a esta hora, eh? Me dijeron que acá a la vuelta hay un hotel con losa radiante. ¡Qué fabuloso! ¿Hotel? No, no puedo ir. No traje mi cepillo de dientes. Entonces vamos a tu casa. Seguramente ahí tendrás cepillo de dientes. Pero también tengo una mucama y una tía vieja de 90 años. Entonces vamos a la mía. Mauricio debe estar durmiendo. ¿Y si se despierta? Le encajo un martillazo que lo duermo de nuevo. Ay, pobre Mauricio. No, me parece que esta noche no va a poder ser. Adriana, pensá que uno no es de fierro. Ay, bueno, no seas impaciente. Tengo una idea. ¿Y si este fin de semana nos vamos a Punta del Este? El lunes es feriado. Bueno, puede ser. ¿Hecho entonces? Uh-huh. Eso sí, no te olvides tu cepillo de dientes. Además, como debe estar haciendo frío en Punta del Este, no me tengo que olvidar mi camisón de lana. ¿Para lo que te va a durar? Escúchame, Gabriela. Yo le puedo explicar. No quiero que me explique nada. Es la primera vez que me pasa. ¡Qué vergüenza! Pero no, Gabriela, escúcheme. Esto no se arregla con palabras. ¿Y a esta qué le pasa? Y pasa que la traje a ver televisión esta noche. ¿Y? Y vimos toda la noche televisión. ¿No quiso? Ella sí. ¿Y vos? No. No. No pude. Eso es grave. Sí, claro que es grave. ¿Y vos pudiste? No. Es una epidemia. Por otras razones. Quedé con Adriana y me fin de semana a Punta del Este y ahí entonces sí. Ahí te doy con todo. La reviento.
¿Qué me estará pasando? Es muy clarito. Lo que pasó es que me olvidé de avisarle que el bloqueante que está tomando disminuye la actividad sexual. Eso es todo. Entonces recíteme otra cosa. Antes el infarto. Mauricio no puede dejarlo, es peligroso. No me importa. Prefiero una muerte honorable. ¿Quién es? ¿Lo conoces? Sí, mi abogado. Abrile. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julián? Bien, ¿cómo andas? ¿Qué precios? ¿Alguna naranja? No, viejo. Venía a verte a vos. Parece que se vende el departamento de Mar del Plata. Vas a tener que viajar con Silvina este fin de semana para firmar la venta. Bueno. No, no, no. Este fin de semana no. Imposible, che. No, y menos viajar con Silvina. Por favor. Oye, me tenés que hacerlo de cualquier manera, ¿eh? Si te negás, ya puede iniciarte un juicio. Sí. Pero tiene que ser justamente este fin de semana. Pero, ¿qué le vas a hacer? Suspende lo que tenías para otra vez. Sí, es muy fácil decirlo. Toma. Aquí tenés el pasaje. El sábado te espera Silvina en el aeroparque a las 11. Y no vayas a llegar tarde, porque todos los vuelos del día salen llenos. Es un fin de semana largo. Todo el mundo viaja a Mar del Plata este fin de semana. Decime, no hay forma de arreglarlo. No, no hay ninguna forma. Bueno, si no salgo ya no llego al aeroparque. Chao, y te diviertas. Sí, justo. ¿Te imaginas las ganas que tengo de viajar a Mar del Plata con Silvina? Encima de perderme a Adriana, voy a tener que aguantar los reproches de costumbre. ¿Adriana se queda acá? Sí, pobrecita. De eso te quería hablar, Mauricio. Anuncia la partida de su vuelo número 56. Con última... ¡Ay! Silvina, quedamos en encontrarlo a las 11, son las 11 y cuarto. Anda a despachar tu equipaje. Pero si yo pensé que vos... Dame que lo voy a despachar, si no vamos a perder el avión. ¡Qué cabeza fresca! Ay. Señorita. Hola, Adriana. ¿Y qué tal, Mauricio? Bien, bien, gracias. Mira, Alberto me encargó que te sacara a pasear. ¿Por qué no pasas por la agencia y vamos a almorzar? Ok, hasta luego. Ay, qué barbaridad. ¿Cómo puede ser que estén llenos todos los hoteles? Y yo qué sé, nos pasamos 2 horas andando en taxi por toda la ciudad. ¿Qué hacemos? Podemos quedarnos acá. Total, son 2 días solamente. Tenemos 2 ambientes, uno para cada uno. Sí, está bien. Tenemos que salir enseguida, ¿eh? Nos esperan en la escribanía. Momento. Primero tengo que acomodar mi ropa. Perdón, ¿vos no desarmás tu bolso? ¿Eh? Sí, 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 yo lo... Sí, sí. ¿Te acordás, Mauricio? Acá fue donde nos vimos por primera vez. Ni me hables. Cuando Alberto te mandó el papelito con el mozo justo cuando llegaba Pablo. Sí, realmente es un inconsciente. Vos nunca hubieras hecho una cosa así, ¿no? ¿Yo? Jamás. ¿Ni siquiera con una chica que te guste mucho? Ni siquiera por vos. ¡Silvina! ¡Silvina! ¿Ya está listo el baño? ¿Dónde vas con eso? A secarlo. No hace falta. Está seco. Hola. ¿Cómo estoy? Hermosa. ¿A dónde vamos? A donde usted diga. Mi amigo me pidió que la entretenga y estoy a su disposición. Entonces vamos a ir primero a comer y después a bailar. Sus deseos son órdenes, princesa. Traje todo. Pongo la mesa y comemos, ¿eh? Dame los paquetes y anda a sentarte que la mesa está puesta. Aquí va a ser Alberto. Ah, sí, claro que lo extraño. ¿Qué te pasa, Mauricio? Nada, una puntada, pero se está pasando. Ay, no, mejor vamos. No vale la pena, se está pasando. Te digo que es mejor que vayamos a tu casa, ¿eh? Y además manejo yo. ¿No querés que abra otra botella de vino? No, ya hemos tomado bastante. Hoy tengo ganas de tomar yo. ¿O preferís un whisky? No. Entonces sigamos con vino. No conviene mezclar. No te molestes. Yo la voy a ir a buscar.
Relájate, Mauricio. Así. ¿Te sentís mejor? Bárbaro. Haciendo masajes, sos una maravilla. Es que no sé ni cocinar, ni lavar, ni planchar. Pero tengo muchas otras habilidades que vos todavía no conocés. Bueno, pero es un poquito tarde. Vamos que te llevo a tu casa. De ninguna manera. Usted no se mueve de acá. Ahora nos tomamos un cafecito y después yo me voy a mi casa, pero solita, ¿eh? ¿Entendió? Dame otro poquito. No, ya tomaste demasiado. No estás acostumbrada. No, no seas malo. Dame un poquito más. Está bien. Brindemos. ¿Por qué brindamos? No sé. ¿No se te ocurre algo? Sí. Brindemos por nuestro primer aniversario. ¿Aniversario de qué? Hoy hace un mes que nos separamos. ¿En serio? Uh-huh. Entonces, hay que festejarlo. Ni los domingos te dejan dormir. ¿Qué haces acá? No volví a mañana. Pero adelantamos el viaje. Tengo una noticia sensacional. Ya sé. ¿Vendiste el departamento? No. Me amigué con Silvina. Me vuelvo a casa. ¿En serio? Así es. Ya lo dice el refrán. Mejor malo conocido. Sí, te oigo hablar y no te creo. Pareces un desesperado por las mujeres. Y tenés razón. Pero con cada mujer que salía, buscaba reemplazar a Silvina. Se acabó la búsqueda, querido. Y ahora sí, me llevo mis cosas y no te molesto más. Me las tomo. ¿Con quién hablabas, Mauricio? Waiting for us two to come together. I need you, and you need me. Come and hold me.